vamos a hacerla con... Para ni uno ni otro, vamos a hacerlo con 11, órale. 11 largos, ¿ya estás? Órale, vamos a contarle, dale, 1. 1, 2, 3, más grandes. Dale, 4, 5, 6, más largos, 7, 8, 9, 10. ¡No, bueno! Se quedó corta la primera eliminada de esta tarde. No, sí, ¿verdad? Ya está eliminada. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es azul. ¿Qué tan cortito? Órale, pues. ¿Cuánto? ¿Contra quién te vas a ir? Contra el más largo. ¿Ok? Bueno. Órale, pues. Dijo que 4 de esos, a ver si es cierto. 1. ¡Ah, Dani! ¿Eh? 3. ¿Seguro? Órale, pues, dale. ¡Ah! Está muy bien. Excelente. Dame una palabra. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es rojo. 1, no, espérate, 2, 3, ya está, pero sí, ya, A ver, ahora sí. Mira, te voy a ayudar, ¿ok? Voy a hacer pasos normales, voy a ir a caminar hasta allá. Me los cuentas y los que haga, tú los haces, órale. Va. Órale, va, ¿estás lista? A ver, de mientras tú piénsale cuántos pasos son, ¿ok? Órale, pues. Vale, pues, contando, 1, 2, 3, dale. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, una larga tota. ¡Ah! ¡Se quedó un paso, señores! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, bueno, pero vénganse para acá. Vamos a ver cómo decidimos esta gran competencia. Va, 1, ¡córrele, pues! 2, 3, ya. Órale, pues. Ya estás. Órale, vamos a echarle candela. ¿Cuántos pasos le calculas ahí? 18. 18 pasos cortitos. Claro. Órale, ¿estás seguro? Sí. Esto puede ser de vida o muerte, ¿estás listo? Sí. ¿Saludos para quién? Para mi abuelita. Eso es todo, dale. Con todo la abuelita en la mente, viene con sus 18 pasos. Órale, vamos a contarle. 1, 2, 3, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Ah! Si le da, pues si te daba un beso si hubiera sido el 18. ¿Cómo ve, producer? ¿Cómo lo viste? ¿Sí? Pues ahí están los dos ganadores, no importa, vénganse para acá, mis estimados. Inglés, porque aprender inglés, en verdad, es algo muy bueno. Puedes conocer mucha gente, puedes conocer otros lugares, puedes conocer otras culturas. Si quieres escuchar música en inglés, le vas a entender. Si quieres platicar conmigo, lo vas a entender. Si quieres ver películas sin subtítulos, también las entenderás, porque aprender inglés en Harmon Hall es lo mejor. Así es, yo los invito a que llamen al teléfono para que estén en contacto, 01-800-422-5292. Y ahí estarán a tus órdenes. Ellos tres ya se ganaron su beca y ya listos para estudiar inglés, ¿no? Claro. Eso es todo, ¿tú? También. A ver, ¿para qué aprenderías inglés tú? ¿Qué te latiría hacer? Pues ir a Estados Unidos a trabajar de grande. Eso es todo, ¿y de este lado? Pues también porque un día, bueno, sí. ¿Quieres quedar a trabajar? No, pues si me presenta la oportunidad de conocer nuevos países, así. Muy bien, está chido. ¿Y tú de este lado, amiguita? Pues también. ¿También qué? Ir a trabajar allá a Estados Unidos. Muy bien, pues ya ganadora. Quiero platicarles que este chavo de aquí al lado fue el del primer lugar, así que tú te vas a llevar también un pase doble para el cine, ¿ok? Ah, muy bien. ¿A quién te vas a llevar? Pues no sé, lo voy a pensar. ¿A tu amigo o a una novia? Cualquiera. Ah, cualquiera, pues ¿cuántas novias tienes? No te voy a decir. ¡Ah! Se quema solía en la tele, y menos con el papá ahí enfrente. Muy bien, pues un saludo que quieras mandar ya para despedirnos. Pues a la familia, en especial a mis papás. Muy bien, ¿y a este lado? Pues también a mi familia. Eso es todo, pues ya jugamos stop, ya nos retiramos, porque con Harmon Hall, Cross the Yellow Line, Harmon Hall, move on. Vámonos, muchas gracias.